Muy buenas a todos, amigos. ¿Qué tal estáis? El día de Navidad es una de las fechas más señaladas del año, seas o no creyente. Sin embargo, no lo es para los videojuegos. En los 80 fue una fecha vetada en los calendarios de lanzamiento, incluso en Japón. Se pueden contar con los dedos de una mano todos los juegos que salieron a la venta el 25 de diciembre en toda esa década. Pero en los 90, la cosa se desmadró, porque en Japón no le encontraban sentido, ya que no se trataba de un día festivo como tal. Y de eso va este vídeo, de los lanzamientos más interesantes que se produjeron en los 90 un 25 de diciembre. Los juegos que por tanto nacieron en el pesebre acompañados de turrones y mantecados de sushi. No todos, eso sí, porque son muchos, pero sí algunos destacados e interesantes. Y hay dos polizones entre ellos, uno que salió a la venta en Norteamérica y otro en Europa dicho día, contra viento y marea. Y justo por una excepción vamos a comenzar, porque lo hizo en 1991, el año de comienzo de la década. Y semejante idea de bombero se le ocurrió a Koei, que desoyó a todo el mundo y lanzó Romance of the Three Kingdoms 2 para Mega Drive, creyendo que así el lanzamiento sería más sonoro. Y se produjo en completo silencio, porque se encontró cerrados gran parte de los establecimientos de ventas de videojuegos. Pero Lito igualmente lo logró, convirtiéndose en el primer juego de videoconsola que nació el mismo día que Jesús en Occidente de toda la historia. Y el juego obviamente no tiene nada que ver al ser de estrategia ambientado en la antigua China. Fue un out of context de campeonato. Pasada la primera excepción, vamos a empezar ahora con la ristra de villancicos japoneses. En 1991 mismamente hubo dos juegos que eligieron esta fecha. Uno fue este simpático plataformas de Atlus basado en los autos locos que allí se llamó Chiki Chiki Machine Mou Race. El primer juego basado en estos divertidos y desternillantes dibujos. Y sorprende que A, fuera Atlus quienes consiguieran los derechos de explotación, siendo japonesa, y B, que no sea un juego de carreras, que mira que lo ponía a huevo el planteamiento de la serie. Igualmente mola un cojón y manejar a Pulgoso más todavía. El otro que cantó 25 de diciembre Fun 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 en Japón en 1991 que conviene recordar fue un Gambar Goemon para Game Boy, concretamente la entrega titulada Sarawareta Ebisomaru, que supuso el primer salto a las portátiles de la saga, aquí conocida como Mystical Ninja, y que por estos lares, a diferencia del de Super Nintendo, que también vio la luz ese año y que parecía poner fin al rechazo que a Konami le generaba externalizar estos juegos a América y Europa, nunca asomó el glande fuera de la fimosis. Joder, madre mía, menudo símil. Con razón que este canal nos remonta. En 1992, los peces que se citaron en el río para beber sin parar fueron muchísimos, y he pescado del revuelo tres títulos que nunca habríais imaginado que salieron en Navidad. El primero es Shining Force Gaiden para Game Gear, que era la segunda entrega de esta saga de RPG táctico y la primera, otra vez, en consola portátil. Un juegazo antes inimaginable para Game Gear por lo largo y complejo que resulta. Pocos juegos de hecho devoran más pilas que este en una sola partida, y pocos mostraron la ambición que Camelot invirtió en él y en los dos posteriores también, todo se ha dicho de paso. El segundo de 1992 es un juego de corte occidental para Mega Drive, por eso de que es un personaje de los Looney Tunes, pero también porque lo desarrolló el equipo americano Recreational Brainware con el apoyo de Sega America. Es obviamente Tasmania, y lo sorprendente no es que solo le diera por salir en Japón el 25 de diciembre, sino también que en América tuvo primero un lanzamiento de extranjis a mitad de año y otro a bombo y platillo con parafernalia publicitaria un día antes, es decir, el 24 de diciembre de este mismo año. Sí, el día de Nochebuena. El timing, un cachondeo. Y el último que he escogido es otro con origen en el arte a mano, en este caso japonés, tanto en papel como en pantalla. Un juego de lucha para Super Nintendo que, a pesar de que Ranma debutó en 1990, sumaba ya su sexta entrega entre pitos y flautas en diferentes sistemas. Y creo, en mi humilde parecer, que lo sobreexplotaron un poquito en poco tiempo, no sé, igual estoy siendo muy dramático. No estaba mal, hay que decirlo todo, y para vuestra información, se llamó Bakuretsu Rantouken y llegó a Occidente con el nombre de Hard Battle en América y sin exhibir ningún tipo de subtítulo en Europa. Una Navidad, por tanto, a base de tollinas. Ni tan mal. Sobre todo si tenemos en cuenta que de lo poco que vio la luz 1993 en Japón, uno de ellos fue Awesome Possum para Mega Drive, que es pura peste equina. Imaginad al pobre japonés que se gastó los cuartos creyendo que este producto occidental merecía la pena. Normal que luego repudiera todo lo que llegara de fuera de Japón, porque esta bazofia justificaba la xenofobia videojueguil que muchos japos tarados de la cabeza sufrían. Sentaba desde luego peor que comer turrón mohoso de 20 años caducado comprado en el Simago.
Uno de los no mencionados de 1992, por cierto, es un Megami Tensei, concretamente el Last Bible de su subsaga Gaiden. Otra bazofia muy grande. Y se ve que Atlus le cogió el gusto a eso de publicar juegos de esta saga en Navidad, porque en 1993 hizo lo propio con Shin Megami Tensei para Turbo CD, que era un port del original de Super Nintendo aparecido no mucho antes y también un spin-off, porque el tronco de este árbol con tantas ramas es Digital Devil Story. Es el único juego de esta polifacética IP que salió, por cierto, en un sistema de NEC, y no quedó mal, pero en Japón no se llevó demasiado amor. En 1994, el burrito sabanero prefirió cogerse vacaciones y tirar camino de Belén, porque no salió ningún juego el 25 de diciembre. En 1995, sin embargo, sí. Otra vez Atlus, y otra vez Megami Tensei. Reíros lo que queráis, pero yo veo aquí una clara intención de opacar el nacimiento de Jesucristo, porque Atlus consiguió que el 25 de diciembre fuera el Megami Tensei Day, que dado el setting de la saga, era más o menos como el anticristo. Así lo dio a ver, y este es claramente una modernización. Es Devil Summoner para Saturn, otro spin-off en el que todo se volvió mucho 32 bits. 1996 se quedó desértico. Vaya, pero tranquilos que en 1997 las distribuidoras se vengaron, entre comillas, lanzando un chorro de juegos de agárrate y no te menees. Tantos que he vuelto a destacar tres. Tres muy distintos, comenzando con uno que sé que habéis reconocido enseguida, porque es Tombi, claro está, en sus primeras aventuras contra los cerdiablos, obviamente. Un juego que relacionamos con 1998, pero claro, en Japón salió muchos meses antes. ¿Cómo echamos de menos a este personaje y qué experiencia nada lineal tan fresca, simpática y guapa protagonizó? ¡Me encanta! Otro juego que hizo llorar al niño Jesús, de alegría, entiéndase, es un shoot 'em up de racing que de nuevo tiene menos factor navideño que la bomba de King Africa. Por el bien de mi lengua, que no quiero que acabe como el avión del póster de Aterriza como puedas, me abstengo de pronunciar su impronunciable nombre. En Occidente, de todos modos, iba a llamarse Terra Diver, pero chico, fue cancelarse el arcade para América y se produjo tal efecto cascada que la conversión de Saturn y la de PlayStation, esta en cuestión, se quedaron en Japón para desgracia de los aniquilamarcianitos, como una vez leí en una revista de los 80. Y el último ritmo de zambomba llega de la mano de SNK, que como hizo Atelier Double años antes, quiso celebrar peleando el 25 de diciembre. Este también fue multi, pero la fecha elegida para la versión de PlayStation fue esta, en el afán de convertirla en el día Samurai Showdown. No es coña. Otra igual que Atlus, por tanto. Es realmente la cuarta entrega, aunque su nombre no lo dé a ver. Y tuvo un discreto éxito, al igual que las demás conversiones y Samurai Showdown 64 en arcades. Por lo que 1997 fue regulero para esta saga. La Navidad de 1998, por su parte, tuvo como protagonista a un camaleón para Nintendo 64 en sus segundas aventuras. No lo tenía fácil, dado el listón tan altísimo que había dejado Super Mario 64 y Banjo-Kazooie en el terreno de las plataformas 3D, pero Japan System Supply igualmente lo intentó. El primero se pegó una leche curiosa, y este no fue menos, y mira que ni uno ni otro son malos. De hecho, son bastante potables a pesar de la desproporción visual, porque los escenarios son gigantescos. Las mecánicas, sobre todo la de la lengua, molaban un huevo, aunque yo sí que le di a la lengua la madrugada de ese día de ese mismo año. Un abrazo, Esther, espero que tú también te acuerdes. Como también vosotros del día de Samurai Showdown. Sé que aún estáis intentando asimilar eso que dije antes y no el recuerdo que acabo de desbloquear. Pues bien, quedaros ya convencidos, porque en 1998 SNK lanzó otro juego de esta saga de lucha para refrendar ese propósito e intentar paliar un poco la crisis que atravesaba. Vaya paliativo se buscaron, la Virgen, sé que lo estáis pensando, porque es como querer resucitar a un muerto dándole a beber cianuro. Y que conste que este título para Neo Geo Pocket, tan mini chibi, está chulo, pero no es precisamente lo que precisaba esta IP para retomar la senda del éxito, así como tampoco la secuela de Samurai Showdown 64 para arcades. El 25 de diciembre de 1999 también tuvo dos notables tamborileros con su ropa pompón. Por un lado, un plato fuerte de la talla de Castlevania, que igual es el juego más religioso de todos los que han desfilado por aquí en este vídeo. Bueno, religioso entre muchas comillas en este sentido, sí, tampoco me crucifiquéis. Y fue el llamado aquí Legacy of Darkness, que en Japón tuvo un nombre más largo que Un día sin pan y que supuso una mejora sustancial con respecto al anterior de Nintendo 64, con cuyas secciones de plataformeo aún tengo pesadillas. Y el otro,
El otro demostró que Konami es una cachonda. El calendario de lanzamientos de Nintendo 64 en 1999 tuvo muchos huecos. Y va a la muy graciosa y lanza este Goemon Mononoke Sugoroku justo el mismo día que el Castlevania para ahorrarse pasta en la promoción, porque la parafernalia que mandó a tiendas y demás fue doble, un 2x1. Es un poco raro dicho así, pero no le encuentro otra explicación. Este, por cierto, no nos llegó, y si estáis descubriendo su existencia y cagándoos en todo, deciros que es bastante raruno por eso del tablero y las cartas que veis, pero en Japón es una eminencia entre los no muchos que lo jugaron. Y fijaos lo que da de sí una década, que el 25 de diciembre de 1991 estuvo comandado por juegos de 8 bits y en dicho día del 2000 destacó uno de la última gran consola nacida en el siglo XX, que no es otra que PlayStation 2. Y me parece graciosísimo que abriéramos el vídeo con una excepción occidental y lo cerremos con otra, porque ha dado la casualidad de que una se produjo en 1991 y la otra en 2000, obviamente. En este caso en algunos países de Europa, porque Ubisoft no encontró mejor fecha para lanzar Quack Attack del Pato Donald. El resto de versiones salieron otros días de diciembre, pero en Alemania y Holanda hicieron que Jesucristo exclamara un... Me parece jocoso y malintencionado, porque imaginad cuánto vendió de salida en estos países. Pues eso, lo mismo que el juego del principio en América, porque con las tiendas cerradas, difícil. En fin, que no quería hacer un especial de Navidad, pero creo que al final me ha quedado algo parecido. Sed muy felices en compañía de vuestros seres queridos y espero yo serlo también para vosotros para que me sigáis acompañando durante el tiempo que me quede por estos lares, que es poco ya. Os mando un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo, sea cual sea.